Damos la bienvenida al señor concejal Fausto Ávila, con quien es presidente de la Comisión de Legislación en la Municipalidad del Cantón Girón, y vamos a dialogar sobre el tema que hace un instante comentábamos en cuanto a los perros callejeros que existen en nuestra urbe y qué es lo que la Municipalidad del Cantón Girón está haciendo al respecto. Fausto, bienvenido. El problema está planteado. ¿Qué está haciendo la municipalidad al respecto, Fausto? Gracias, estimado Eloy. El saludo cordial para todos los televidentes de Noti Girón. A ver, el GAN municipal siempre ha estado con ciertas preocupaciones sobre este fenómeno que afecta. Entiendo que no es solamente a Girón, lo hemos visto también en otros sectores. Y lamentablemente pues se presenta y bajo ley pues son competencias por el tema del cuidado ambiental, son competencias también que le corresponden al GAD municipal. En ese marco pues el alcalde el año anterior, en julio exactamente, nos hizo llegar a través del ex asesor jurídico, el abogado Moscoso, nos hizo llegar una propuesta de ordenanza para lo que es la protección y el control de los animales domésticos en el Cantón Girón. En el mes de agosto, casi de manera inmediata, luego de haber solventado alguna otra ordenanza que estábamos en revisión, recuerdo claramente la del Consejo de Protección de Derechos, asumimos la obligación de revisar esta ordenanza para darle la revisión en la comisión y pues verle la vialidad de que pueda ejecutarse, de que pueda desarrollarse y sobre todo ser práctica ya en el momento de que sea una normativa pública. Como comisión, estrictamente como concejales, en dos sesiones terminamos la revisión de la ordenanza, con algunas observaciones, con algunos cambios de términos, una ordenanza que está contemplada, la que nos hizo llegar el asesor jurídico anterior, de 23 artículos, de 22 artículos. Sin embargo, nos encontramos con muchos peros, sobre todo que sea práctica, que sea funcional, que pueda aplicarse, porque nosotros como concejales podíamos ya haber aprobado, dar paso al consejo y en consejo aprobar en primera y en segunda instancia. Sin embargo, no siguió el siguiente paso. Como comisión habíamos tomado otras ordenanzas. En septiembre volvimos a tocar la misma para verle ya el tema estrictamente de que sea práctica, de que se pueda dar funcionalidad a la parte teórica, lo que está estipulado en el papel. Sin embargo, ahí debemos reconocer de que las partes involucradas para eso no nos acompañaron en las distintas reuniones. Hubo dos reuniones de la Comisión de Legislación que no se pudo ejecutar por la falta de los técnicos respectivos que enmarcarían o más bien le darían viabilidad a esta ordenanza. Después de eso, como comisión, no volvimos a tocarlo. Sin embargo, a inicio de año, al ser el presidente de la comisión, hicimos una planificación y teníamos previsto tocarlo en los últimos días de enero. Lamentablemente, hemos estado acarreando algunas otras ordenanzas y no hemos podido tocar. Estuvimos con la ordenanza del Centro Comercial Girón, es decir, del mercado, y estuvimos con la ordenanza de bienes mostrencos, que hoy ya hemos socializado luego de haberse aprobado en primer debate, hoy procedimos a una primera socialización. Y después de esas dos ordenanzas estaba en lista la ordenanza de lo que corresponde los animales domésticos o la fauna urbana, como se denomina también en otros cantones. Y ahora, esta semana, ya tenemos planificado realizar revisar más bien nuevamente esta ordenanza. Hemos conversado con los técnicos para tener el acompañamiento de ellos
y desde la parte de presupuesto, desde la parte de obras que se necesita, darle viabilidad a esta ordenanza, tener la asistencia de ellos y tener ya los argumentos necesarios para decir, listo, tenemos una ordenanza completa y que va a ser práctica. ¿Cuál es el principal problema que ustedes encuentran en la aplicación de la ordenanza como lo están planteando? El tema presupuestario, porque se debe conformar un albergue, se debe tener una persona profesional en el cuidado de los animales, es decir, un médico veterinario, y también tener una persona que esté al cuidado del albergue durante gran parte del día. Ese ha sido nuestro principal problema. El 7 de febrero sostuvimos una reunión con integrantes, con miembros del medio ambiente, entre ellos el ingeniero Silvio Campaña, y allí nos dejaron mayores luces, allí nos dejaron mejores... ¿Quién es el ingeniero Silvio Campaña? Él es delegado del Ministerio del Ambiente. Ya. Él es delegado del Ministerio del Ambiente, estuvo acá por algunos temas de la ordenanza de San Martín, del tema del bosque protector de Tinajillas, del bosque protector del Chozo, y algunos asuntos, y entre ellos aprovechamos para tocar el asunto del cuidado de la fauna urbana, como ellos más lo reconocen, y nos dio alguna viabilidad. Nosotros decíamos en esa sesión que hubiese sido bueno tener este acercamiento con el medio ambiente justo en agosto, cuando como comisión estuvimos tratando, porque ahí nos informaron de que el Estado tiene una especie, digámoslo así, como promociones para los municipios que se embarquen en estos asuntos de cuidado ambiental, y específicamente en cuidado y control de la fauna urbana o de los animales domésticos. Nosotros, si hubiésemos procedido en ese mes al crear un presupuesto dentro del plan operativo anual y subirlo al clasificatorio presupuestario del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas nos hubiese brindado o nos hubiese agregado un presupuesto adicional, un dinero, una partida extra para la ejecución de esta ordenanza. Lamentablemente no se tuvo ese acercamiento. Ya lógicamente nosotros estábamos en febrero, entonces no se podía proceder sobre lo que era el presupuesto del año anterior. Para este año, o sea, el presupuesto no habría desde el ministerio, pero no habría, si se lo aplica este año, para el próximo sí. Sí, entonces en eso estamos nosotros embarcados, conversábamos con los compañeros concejales, con la parte técnica, y decíamos, listo, este año tiene que hacer el municipio un esfuerzo de la parte presupuestaria propia que tiene, invertir para solucionar el inconveniente de los perros callejeros, de los perritos callejeros, y lógicamente el siguiente año tener ya ese aporte que brinda el Ministerio de Finanzas, si es que nosotros tenemos ya la ordenanza, tenemos un presupuesto, tenemos un POA bien estipulado, y nos vendrían recursos extras para el cuidado ambiental. ¿Cuánto sería el costo de poder ya empezar con esta ordenanza que funciona? Es ahí en lo que nosotros como comisión nos quedamos. Como le decía, no tuvimos la asistencia de las personas respectivas, y realmente, si es que doy números, es estrictamente una apreciación como concejales, que la parte técnica, la parte financiera no manejamos mayor cosa. Hacíamos cuenta no menos de $20,000 por el tema del albergue, por el tema de un pago de un profesional, por el tema del pago de un cuidador e incluso el tema de la alimentación, porque los perritos que van a estar en el albergue pues necesitan alimentación. No hacemos cuenta lo que son procesos, campañas de esterilización y otros. Ahora, asumamos de que se tiene los $20,000 y se implanta el albergue. Girón quedaría sin perros callejeros. Pero eso no da solución al problema, puesto de que si no hay una responsabilidad de las personas que aquí habitamos y que tenemos mascotas, el problema nuevamente va a iniciarse. Entonces, en la parte que están ustedes legislando, ¿cómo se está viendo esa posibilidad de que la ciudadanía también empecemos a ser responsables de nuestros actos con respecto a la tenencia de animales? Eso, estimado Eloy, es ya adentrarnos en lo que está en la normativa, en lo que está en este borrador de ordenanza, que ya
vamos a irlo revisando de manera breve. Esta ordenanza está conformada de algunos artículos, de algunos capítulos. En el primer capítulo, en lo que son las competencias del GAD municipal, de formular políticas, de proteger a los animales domésticos, de controlar la tenencia de los animales, de sancionar de conformidad a las normas vigentes, y efectivamente, ¿no?, ahí dentro de las sanciones entramos ya en lo que es las obligaciones también del propietario, del que posee, del dueño de la mascota, donde hay obligaciones del ciudadano, donde hay obligaciones también o parámetros como comercializar los animales domésticos. En Cuenca hay una normativa similar a la que nos hicieron llegar acá a nosotros como concejales, y dentro de ello pues incluso hay lugares, o más bien hay lugares específicos donde se puede comercializar las mascotas, no es que la venta es permitida abiertamente. Hay ya el tema dentro de esta ordenanza, las prevenciones y sanciones. Nosotros analizamos, no hemos definido, pero supóngase hay sanciones que van desde el 50% de un salario básico hasta 3 salarios, dependiendo la gravedad de infracción que cometa la mascota de una u otra persona. Y ahí nos encontramos con otro inconveniente. Cuando sabemos que los perros que están en la calle prácticamente no tienen identificación. No tienen identificación. ¿Cómo determinar al dueño? No tienen dueño. En la ordenanza, en las varias ordenanzas que hemos revisado, porque incluso tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, nos dejó una ordenanza del Cantón Mejía, en donde, según lo que ellos nos dieron a conocer, está funcionando bastante bien esta normativa. En los próximos días tenemos previsto que el técnico responsable de Mejía pueda visitarnos y darnos algunas luces para darle viabilidad a este asunto. Ese fue el ofrecimiento del Ministerio del Ambiente. Estamos en eso, pero es un tema complejo porque sí, en los denuncias está estipulado de que los perros que no tienen dueño van a estar en un tope de unos 30 días en el albergue, y luego ya, si es que no hay reclamos sobre ellos, van a estar objetos de que alguien pueda adoptarlos o cosas por el estilo. Pero en caso de que no haya adopción, porque sabemos de que estos perritos no tienen dueño, nadie los va a reclamar. No sabemos cuánta aceptación va a tener el hecho de que vengan a adoptarlos. Eso significa de que el GAD municipal va a tener que seguirlos cuidando, va a tener que seguirlos alimentando, y esos son gastos extras que van a tener que asumir el GAD municipal. Por eso yo creo que esta normativa, primero el cuidado de nuestras mascotas, la aplicación de esta ordenanza no es el fin, ¿no?, de que el GAD municipal se haga cargo. El fin es de que haya una corresponsabilidad entre el dueño de los perritos y el GAD municipal. Y dentro de esa corresponsabilidad estarían, bueno, lógicamente, primero los dueños someterlos a todos los perros a un proceso de esterilización, y el municipio con las entidades de salud, en este caso, pues encaminar campañas de esterilización. Es decir, es un deber, una obligación mutua de lado y lado. De lo contrario, si es que solamente el GAD municipal se va a hacer cargo, si es que los dueños no son responsables sobre sus mascotas, si es que los dueños no les someten a un proceso de esterilización, vamos a tener siempre el fenómeno presente allí, y en algún momento el GAD municipal no va a tener el suficiente recurso para abarcar tanto perrito en el albergue que posiblemente se cree. Bueno, ahora este es uno de los casos que se daría precisamente en el tema de no saber determinar a quién pertenece un perro que se lo encuentre en la calle. Bueno, pero generalmente el perro está en las inmediaciones, y justamente es como decíamos antes de la entrevista, lo dejan es en la calle precisamente para que a lo mejor esté cuidando la casa y todo eso. Entonces se puede de alguna forma determinar a quién pertenece el animal. En la ordenanza está estipulado dentro de las obligaciones que el dueño tiene la obligación de al segundo día de haber nacido llevar el carnet de nacimiento que le debe dar el médico veterinario y registrarlo en la unidad de cuidado de animales domésticos que se debería crear en el GAD municipal. Eso significa que cuando, en el mejor de los casos, esté funcionando a cabalidad esta ordenanza, con el aporte ciudadano, con el aporte del GAD municipal, todos los perros deberían tener un collarcito de identificación de los de cuál es su nombre, su fecha de nacimiento y quién es el dueño. Caso contrario, Al albergue. Al albergue.
pero y en caso de que se siga dando, esa es la pregunta y esa es lo que la solución a la cual como concejales no hemos encontrado, y por eso no proseguimos con el análisis de la ordenanza, o más bien para que pase ya a aprobación en consejo, por el tema de qué va a pasar con tantos perritos que pueden llegar al albergue. Entonces, es un tema bastante difícil, no va a ser sencillo para ninguna de las partes. Primero, por las responsabilidades de los ciudadanos, y luego las responsabilidades del GAD municipal. Aquí realmente se requiere, incluso aparte de las campañas de esterilización, se requiere campañas de sensibilización para que todos puedan aportar. Dentro de esas campañas, el Ministerio del Ambiente nos ofreció, en cuanto tengamos ya la ordenanza lista, aprobada, incluso nos ofreció hacer unos folletitos como estos para poder repartirlo, distribuirlo a la ciudadanía, y ellos tengan primero conocimiento de que hay una ordenanza en vigencia, y luego también para que conozcan sus responsabilidades y cuáles son las posibles sanciones en caso de infringir las mismas. Y el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Sí, ellos nos ofrecieron, no recuerdo si fueron 500 o 1500, que sería un número bastante aceptable para poder entregar a la ciudadanía. Esperemos realmente tener el aporte de todos. Este es un tema, yo le considero bastante delicado por la funcionalidad que se le pueda dar. La ordenanza puede estar, pero si no hay corresponsabilidad del ciudadano, es muy difícil que sea ejecutable lo que nosotros como concejales podamos poner en la parte teórica. Bueno, y aquí el problema principal es la ciudadanía, quienes tenemos a los perritos. Y tenemos una muy mala costumbre, le sacamos al animalito temprano a la calle para que haga sus necesidades, y nuestras calles, veredas, son muy desaseadas. Esto, por más que pasan los agentes del aseo desde las 4 de la mañana, pues ya salen los perros a las 6 de la mañana y hacen sus necesidades. ¿Qué sanción tendrían a las personas que sacan a propósito a sus mascotas a hacer sus necesidades en las calles, en las veredas? A ver, hay varios tipos de sanciones que están estipuladas en la ordenanza. Son el tema de que si el perrito no sale con collar, si es que el perro hace sus necesidades, obviamente se le da primero una obligación de que el mismo dueño pueda recoger las heces de los animales, si es que el perro tal vez es propenso a lo que es causar mordeduras a personas o animales, los perros tienen que salir con un bozal, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de sanciones y también igualmente, perdón, de infracciones, y también hay un sinnúmero de sanciones. Lo que en términos generales, estimado Eloy, le puedo determinar es de que hay sanciones que van desde el 50% del salario básico unificado hasta 3 salarios básicos unificados. El tema estos de más pequeños, faltas más pequeñas, reviso acá, es el 10% de un salario básico unificado. Estamos hablando $38. $38 serían las sanciones más pequeñas. La mínima. El 50% del salario es cuando ya hay agresión de un animal hacia objeto o daño, más bien sea a personas o a bienes. Bueno, esperemos que la ciudadanía hagamos conciencia y entre todos podamos hacer que nuestra ciudad sea mejor. Hay una pregunta que nos hace a través del Facebook Live. Juan Bermeo Guzmán dice: hemos esperado por 4 años, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar? ¿Sí lo harán en esta administración? El tema presupuestario no manejamos los concejales. El tema presupuestario maneja el señor alcalde. En el año 2015, el señor alcalde hizo constar en el presupuesto un tema para albergue de los perritos. Nunca lo ejecutó. Ha pasado el 2016, el 2017. En el 2017 nos hizo llegar la normativa, pero la parte técnica nunca asistió a las reuniones para brindarnos una asesoría. Primero, para nosotros como concejales estar en conocimiento de causa cómo va a funcionar la ordenanza, si es que hay el presupuesto respectivo. Ahora, en este año, tomando en cuenta las distintas circunstancias más graves que se han dado en la ciudadanía, como concejales hemos tomado la iniciativa de volver a tocar el asunto. Podemos claramente demostrarlo a través de los primeros informes de la Comisión de Legislación, que en los primeros días de este año se aprobó en consejo de que teníamos una planificación, y como tercer punto teníamos esto de los animalitos, que vamos a tocarlo ya en estos días. Bien, esperemos que esta situación pueda resolverse y
dictarse de una vez ya la ordenanza y pueda ser aplicable para que el cantón se vea libre de los animales que andan en la calle y con sus respectivas o consabidas circunstancias que se presentan. Gracias al concejal Fausto Ávila, hacemos un espacio publicitario, estamos enseguida de regreso con ustedes.